y siempre mirándolo todo. La curiosidad, un universo fascinante, un universo que desde la tranquilidad de las altas cumbres conduce al pequeño macho montés a ir conociendo también a los miembros de su especie. La ley básica en el mundo en que vivimos: comer y no ser comido. Frase que más me repitieron amigos, familiares y los lugareños de aquí es: ¿cómo dejas un buen trabajo en Madrid y te vienes aquí al pueblo, que aquí no hay nada? Mis últimos 5 años urbanos yo trabajaba en Madrid, en la industria discográfica, y la infancia de mi hija me la habría perdido, ¿no? Ya conocemos cuál ha sido la política agraria. Ha transformado al campesino en grandes productores que están al final endeudados. Pues eso agranda el tamaño de los tractores y vacían los pueblos. Eso es una parte más de matar la ruralidad. Segovia, en La Granja, una emisora comunitaria abandonada. Y un día dijimos: venga, vamos a por la emisora y a por la antena. Pusimos un CD, nunca se me olvidará, de Camarón de la Isla. Nos fuimos recorriendo los pueblos y descubrimos que efectivamente que se oía en todos los lugares. Y en ese empezar a hacer radio llevamos 15 años. Una cosa muy importante ha sido para nosotros la memoria, ¿no? Aquí hubo uno de los penales de represión tras la guerra más salvajes de este país. Una radio comunitaria no está al servicio de nadie. Fue condenada, se intentó que desapareciera definitivamente. Y fue la gente la que decidió que siguiera. Bueno, hay 500, más de 500 socios. De ahí ese fuerte enraizamiento que hace que estemos vivos 15 años después. Yo a la gente cuando le cuento: ¿dónde estás? Si tienes una radio y no sé qué. Y ya ven aquí Doctor en Alaska y estas cositas, ¿no? Y yo le digo: no, bueno, esto no es Sisali, ¿eh? No es Sisali. La vida es dura en el pueblo también. Bueno, pues estamos aquí en el Valle de Valdivielso, un paraíso con radio, digo yo, en una de nuestras promociones. Un lugar que es el lugar de donde vienen mis raíces. Mi padre nació a unos pocos kilómetros de donde estoy ahora. De mis veranos en la infancia, de mis fines de semana, donde venía a ver a mis abuelos. Es el lugar donde hace ya 18 años nos vinimos a vivir, pensando que este era nuestro lugar en el mundo. Y después de 18 años, pues sí, tenemos la impresión de que hemos acertado. Yo siempre me he considerado una persona urbana, tremendamente urbana. Yo trabajaba en Madrid, en la industria discográfica, en el mundo de la farándula, con mucho rock and roll, en fin, mucha fiesta y mucha, bueno, pues sí, mucho consumo, ¿por qué no, no? Y tenemos, Marta y yo tenemos una hija, y es en ese momento cuando estaba ahí ronroneando la cabeza siempre lo de venirse al pueblo, lo de hacerse una casa en el pueblo. Después de estar unos meses en Madrid sin trabajar y muy a gusto, con posibilidades de un trabajo muy bien remunerado, decidimos que vamos a probar en el pueblo y que nos vamos a venir a hacer la casa y a disfrutar de la infancia de nuestra hija haciendo esa casa y viviendo aquí. Y ese fue el momento, en mi caso, al menos un poco inconsciente. Inconsciente en el sentido de que yo cuando me vine tampoco tenía claro que venía para quedarme. De momento venía para pasar una temporada. Una radio comercial busca básicamente el beneficio económico y está también limitada en ese sentido, como no. Yo creo la libertad y otras muchas cosas, ¿no? El hecho de ser rural hace que esta radio comunitaria, sabemos que la radio comunitaria, mi concepto es que es el quien da voz a los que no tienen voz o a los que quieren hablar con toda libertad. Normalmente un medio de comunicación la gestiona alguien que determina qué voces salen por ahí, ¿no?, en función de determinados intereses o lo que fuera, ¿no? Una radio comunitaria no está al servicio de nadie, ¿no? Y muy al contrario, está a disposición de la ciudadanía. La esencia que dices tú de esta radio, la primera es esa que tú dices de proximidad, de dar esa voz a los lugareños. Una cosa muy importante ha sido para nosotros la memoria, ¿no? Una de las primeras personas que llamó fue Narciso, tenía 90 y tantos años, llamó a la radio y dijo que quiero cantar.
cantó un par de canciones y a partir de ahí se abrió una sección que la gente cantaba. Proyectos, emprendedores rurales, gente como dices tú, cabras, como los que tú vas por ahí encontrando, de esas tengo una parva que decimos por aquí, muchísimas. Un ayuntamiento que tenga una iniciativa especial, gente que viene por aquí y busca una casa, que busca un lugar. Tengo una lista enorme de gente que alguna vez ha venido contando su proyecto y ha fracasado, ¿no? Porque hay fracasos en el camino. Pero afortunadamente hay mucha gente que se ha quedado. Y hoy entrevisto a sus hijos, que son chavales de pueblo. Esos son cabras que han nacido en el monte directamente. La primera cosa que te decía la gente es, si yo no tengo nada que contar. Te decía, no tengo nada que contar. Y de repente te empezaban a contar historias increíbles, ¿no? Aquí hubo uno de los penales de represión tras la guerra más salvajes de este país. Y esa era una historia oculta, en buena medida. El temor a hablar de eso, ¿no? Esa también es una parte de esa memoria, que está la memoria agrícola, la memoria de la fiesta, la memoria de la escuela, la memoria del día a día, pero también lo que llamamos memoria histórica, tantas veces oculta y reprimida, ¿no? El desprecio que tradicionalmente ha habido hacia la gente del pueblo hizo mucho daño, bueno, pues ya sabemos, en la época del desarrollismo, que al del pueblo se le ponía como el paleto de la boina, ¿no? El ignorante, el que no sabía nada, y el que, bueno, era un pobre hombre que no le había quedado más remedio que quedar en el pueblo, ¿no? No es sostenible, nos falta planeta, ¿no? Nos falta planeta. El crecimiento, venga, el crecimiento, hay que seguir creciendo. Pero ¿hasta dónde vamos a crecer? ¿Hasta dónde vamos a crecer? ¿No veis que no es posible? No hay camino. Supongo que el mejor modo de entenderlo a veces es alejarse de ese mundo. Hace lo tanto decía Pepe Mujica, ¿no? Decía que probablemente vivíamos la época histórica donde los líderes eran más mediocres, ¿no? O tuvieran menos nivel. No hay ningún líder dispuesto, no hay ningún líder tan valiente, no hay líder, ningún movimiento político con cierta fuerza que apueste por eso. Eso no le va a reportar votos. Serán las circunstancias las que supongo que tardíamente les obliguen a asumir ese y hacer suyo ese mensaje, porque no habrá otro posible. Cita Sara, que ahora soy alcalde, sí, es otra faceta polémica en la que estoy ahora. Yo he sido muy crítico con los gestores políticos en Valdivielso. Tener en cuenta que yo, bueno, tenía ahí un micrófono y si algo hemos hecho desde Radio Valdivieso es ser críticos. Hay un momento en que tú no puedes pasarte la vida diciendo se podía hacer esto, se podía hacer lo demás allá y tal y cual. Bueno, vamos a ver si desde la sociedad civil, vamos a decirlo así, podemos hacer algo. No sin problemas, porque claro, yo ahora gestiono un medio de comunicación y a la vez soy el alcalde de esta merindad. Alguien podría decir, bueno, Berlusconi, ¿no? Podía pensarse eso, ¿no? Bueno, hay 500, más de 500 socios, y los socios son los que mandan. Si los socios dicen que no, pues que no. Yo tengo muchas esperanzas que se basan en que hay gente que quiere venirse a los pueblos. La tierra es la tierra, y la tierra la tienen ahí aferrada, ¿no? La tienen ahí aferrada como algo suyo. Un banco de tierras es primordial, bien gestionado, y a poder ser también sería bueno que igual con colaboración de ayuda pública, pero por ejemplo aquí en Castilla y León hemos descubierto que está haciendo un banco de tierras, no se sabe muy bien para qué, lo está acumulando, y luego están las tierras abandonadas, que hay dos opciones, una, que no te las van a vender, porque la posesión de la tierra es algo que está ahí, que tal y cual, y este tal, tienen temor de arrendarla, o no sé qué, no sé cuál, y luego están los que directamente las ocupan. Pero son generalmente los grandes productores cerealísticos que, bueno, necesitan más hectáreas, porque claro, porque necesitan que la PAC les dé pasta y porque necesitan intentar que les cuadren las cuentas, y directamente las hacen suyas. Bueno, yo creo que el mundo de la agricultura, la política agrícola europea es una cosa muy mala, una cosa lamentable. Quieren que haya producciones industriales, acabar con los pequeños y que todos sean grandes productores que están al final endeudados, pues eso, por los insumos, porque bueno, hay que comprar la maquinaria muy moderna, el gran tractor, las semillas a Monsanto, los fertilizantes al este y lo demás allá. Claro, es lo que se ha fomentado, ¿no? Pero eso vacía los pueblos, agranda el tamaño de los tractores y vacía los pueblos porque la gente puede estar en una capital y venirse a trabajar las tierras unos meses. Eso es una parte más de matar la ruralidad. Y el mundo urbano y el mundo rural no se entienden el uno sin el otro, es así. Si por algo merece la pena venirse a los pueblos, es porque los hijos crezcan aquí. Eso ya, bueno, ahí no hay discusión posible. Si de algo estoy yo feliz y orgulloso, es de que mis hijos se hayan criado en el pueblo. No ya por mi egoísmo que te contaba al principio, ¿no? No ya por el hecho de haber disfrutado yo de ellos, sino por cómo son.
Mi hija se ha ido del pueblo este año, ha cumplido 18 años y se ha ido a estudiar a Salamanca y disfruta muchísimo del mundo urbano. ¿Cómo no va a disfrutar? Y nosotros cuando nos íbamos de vacaciones, mis hijos me decían, ya con, pues eso, con 12 o con 14 años, no nos iremos a un pueblo, ¿no? Claro, porque decían, no, tranquilo, vamos a ir a un lugar donde haya cerca una ciudad, donde, por ejemplo, y nos íbamos a librerías. La FNAC era un lugar donde cuando nos íbamos de vacaciones entrábamos y nos quedábamos un rato viendo libros, ¿no? Pero luego la vida les va a llevar y lo que está claro que su vida estará marcada por su infancia de vida en el pueblo y por todo eso que han aprendido. Eso, no, eso es parte de una riqueza que yo creo un chaval de ciudad nunca la va a tener. Bueno, yo el primer consejo es que si quieren venirse al pueblo, que se vengan. Que asuman que el ritmo de vida ha de ser otro. No solo el ritmo vital en cuanto a las prisas y esas cosas, sino en esto, ¿no? Lo primero que tiene que asumir es que tiene que vivir con menos, que eso es una cosa buena, aunque al principio pueda sonar difícil. Vivir con menos, venir con ganas de aprender. No es conveniente venir resabiado. Venir con humildad y mezclarse con la gente. Joder, ¿qué soy yo? Vale, va. Bueno, pues soy Joaquín, vivo en el Valle de Valdivielso, el paraíso con radio que decimos por aquí, y yo soy aprendiz de periodista rural, soy aprendiz de muchas cosas y soy una persona urbana que ha encontrado su lugar en el mundo en el pueblo. La primera entradita que tiene el amor. Bueno, uno tiene la sensación, cuanto más vive aquí, de que está donde debe estar. Yo le invitaría a todo el mundo a que probara. Si pasa el primer invierno, ha superado la prueba, ¿no?